Ahora, encolumnados al deporte motor, automovilismo, con Miguel Alcaraz. Ahora sí, nuestro amigo, genio, compañero que nos dejó el sábado pasado porque estaba trabajando en la planta, lo presentamos a él, a Miguel Fur. Miguel Alcaraz, ¿cómo estás? Le gustan las dos a él, decime como quieras. Hola, Javi Aldana. Decime Miguel Fur, decime Miguel Alcaraz, decime Tony Stark, decime ganador, dale. Decime Neymar. Decime fachero. Eso no. No, por tarde, no, llegué tarde a la repartida de facha, así que... ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien, muy bien, muy bien. Acá, otra vez en la radio. Bueno, como decías, el sábado pasado no pude estar por asuntos de trabajo. Y bueno, hoy acá firme con toda la información motor. Qué bueno, Miguel. Bueno, igualmente seguramente no estabas escuchando el sábado pasado. Muy poco porque estaba meta masa y no me dejaba escuchar, viste, el ruido de masa y dale que va, ¿viste? Dale que va, me imagino cómo estarías, a full laburando. Sí, así que va, sí, los acompañamos de allá desde el trabajo como siempre, como vos decís, siempre tenemos un ratito de refrigerio y bueno, aprovechamos a mirar un poco encolumnados e informarlo todo sobre la parte gremial y bueno, firme siempre con ustedes. Exactamente, Miguel, bueno... Primero agradecerte por hacernos el aguante sábado tras sábado, bueno, y hoy ser parte de Encolumnado, como siempre te lo digo, y bueno, y pertenecer a esta gran familia petroquímica que aparte vas a estar presente en la peña del próximo miércoles, que somos un montón, aproximadamente 100 personas tenemos, Miguel, y podemos confirmar algunos más hasta el viernes, hasta el lunes, porque era el viernes nomás, pero bueno, como el martes los chicos compran la carne. Claro, por la demanda también que hubo de gente, impresionante. Lo extendieron un poquito más, seguro. Tengo un quilombo de gente, Ayer hablé con Miguel anoche, estaba y me decía, y los que tiene Walter, los que tengo yo, y me mandan mensajes, viste, amigo, anotame, amigo voy, después tengo que entrar a controlar cada uno quiénes son de los que tengo anotado yo. Tengo un quilombo. Tal cual, la gente, bueno, se va sumando, se corren los comentarios, que bueno, que es un asado muy, muy lindo para compartir, para charlas sobre autos, sobre la vida. Tal cual. Sobre el laburo, y bueno. También acompañado con la comisión directiva, comisión interna también, siempre firmes ahí. Y bueno, para pasar un lindo momento entre compañeros y risas y charlas, ¿no? Tal cual, un momento ameno entre... Anécdotas de auto, de carrera, por ahí algunos mienten un poquito más, un poquito menos. ¿Viste cómo son esas? Es así. Bueno, va a estar también Mati, le mandamos un fuerte abrazo a Matías Giuseppi, va a estar presente en la peña de Piqui Pia Racing. A él, a su familia también, una excelente persona. Y bueno, y ni hablar de piloto, un animal. Sí, yo también fui piloto. ¿No? Ah, sí, olvides, ¿fuiste piloto también? Ah, no. Sí. ¿En serio de qué? Vendía pilotos de lluvia. Ay, claro. No, mentira. ¿Qué hijo en, el año 2000, en el año 2008 empecé a correr cuarto de milla y bueno, ese año me consagré campeón de la categoría. Tomá, bueno. Tomá. Así que, no, no, era una época, Javi, que me cruzabas en la ruta. Yo entrenaba ahí. No, un loquillo. Sí, aparte estaba flaco ahí. Estaba... Sí, por eso ganaba, el auto iba rápido, no tenía peso, así que... El Rayo Alcaraz, también fue boxeador, kickboxing, lo fuimos a ver, una pelea, ¿hace cuánto? ¿15 años atrás? ¡Upa! No, más o menos. No, ponele 10 años más o menos. Bueno, ponele 10. Estaba muy lejos, ¿qué? No, bueno. Fue hace 5 años. 10 años atrás, bueno. Sí, estábamos practicando el deporte de contacto, así que... Es más, ahí, ganaste esa pelea. Patada y... Ganaste. ¿Eh? ¿Te acordás que la ganaste contra algún zurdo? La gané, estuvo muy difícil, no me la llevé de arriba, así que, nada, la verdad que, bueno, son experiencias que se viven. Muy lindas. Hay que hacerlas desde chico y las pude hacer y, bueno, hoy como decíamos, hoy están para contarlas, ¿no? Tal cual. ¿Y fútbol? También, ya que estamos en un deporte. Bueno, fútbol, sí. He compartido con Javier ahí, tenemos, bueno, en la parte gremial que se hacen los campeonatos nocturnos en verano, formamos parte de un equipo que se llama Barrilete Cósmico. Barrilete. Que hemos salido campeón dos o tres veces y bueno, después siempre peleando la punta, ¿no? ¿De qué jugabas, Miguel? De defensor.
Defensor, bueno. Sí, es rústico. Defensor, el próximo puesto va para Guatero, ¿viste? Porque ya sos delantero, ya cuando perdés velocidad va a medio campo, después sí. Defensor y después afuera. Después a otra. Acá, mirá, tenemos aparte, lo podemos sortear un ratito más. Me ponen chanchitos acá, no, son unos hijos de mil. ¿Por qué? Jorge de Barley me dice, hola amigo, ¿cómo estás? Dice, vamos a tirar otra promo hoy. El sábado pasado tuve que trabajar a la noche, así que no pude ir. No sé si cumplió un aniversario, cumplió un año Barley. Barley en Incuyo, tremendo. La rompieron y, bueno, hubo un ganador aquí que lo invitó Jorge y dice que la pasó. Muy bien, me mandó un audio, después lo vamos a escuchar, así que, bueno, hay promo, habemos promo de Barla y vamos a tirarla después. Bueno, Miguelacho, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos para contar lo que pasó de la fecha de Millet, que bueno, por suerte Gustavo sigue peleando dentro de los 10 primeros puestos, bueno, hubo un parque de 104 autos. Impresionante, así que la verdad que fue impresionante, están todos peleando por un puesto para poder ingresar y bueno, poder correr el campeonato, ¿no? Así que, bueno, mucha cantidad de autos, muchos choques, vuelcos, eso es, ¿no? Tal cual. Los últimos y los debutantes intentan tener una oportunidad para ingresar, ¿no?, al campeonato y, bueno, se genera todo este espectáculo, ¿no? Tal cual, Miguel. Explotó. ¿Cómo anduvo Gustavo el sábado? El domingo. El domingo. La verdad que bien. Bueno, siempre esto se hace también para no perder la mano, para llegar al campeonato estival, al principal, para llegar finito con el auto, llegar fino con la conducción. Y la verdad que, bueno, se está desempeñando de la mejor forma. Y bueno, como te decía, peleando dentro de los 10 primeros puestos, ¿no? Que no es mucho menos. Y Florencia Medina tuvo una performance excelente, anduvo muy, muy bien, entró la semi, anduvo muy bien. Sí, la verdad que muy bien. Bueno, está posicionada en el puesto 41, está dentro de todo, está muy bien. Así que, bueno, hay cosas para mejorar, que, bueno, siempre hay cosas para buscar, para mejorar, para tocar. Así que, bueno, intentando hacer eso para llegar, bueno, como te decía, al estival principal con el mejor auto, la mejor performance y, bueno, con el mayor rendimiento físico y automotor, ¿no? Tal cual. ¿Cómo estamos para próxima fecha de lo que es el... DR? Sí, estoy colgado con un mensaje acá que me pone... De Miguel me ponen, vamos, rayo, me dice. Ahora más que un rayo, no. Es una marmota. Son unos hijos de mil acá, tu compañero. Estás gordito nada más, pero es un osquito más. Ahora podemos hacer otro deporte, gordito, claro. Podemos hacer sumo, podemos hacer otras cosas. Claro. Me estoy riendo por eso. ¿Cómo es la próxima fecha? Va a ser, dicen que puede ser en Bahía Blanca, ¿no? ¿Nuevamente? No. Ya está confirmada acá en Bahía Blanca. Ya está confirmada. ¿Está confirmada en Bahía? Sí, ya está confirmada, así que ya el viernes va a empezar a haber actividad. ¡Mamá! Así que, bueno, vamos a estar acá firme. ¿Cuándo es la fecha? Esta me jode Aldana con el vamos. Se pegó y a mí también se pegó, no dejamos hablar. ¡Vamos! Sí, vamos, pero después no aparecen. A mí nunca me llega mensaje diciendo, Aldana, estás invitada para ir este fin de semana. A mí si me llega, voy. Pero todo queda que no en palabra. Capaz que ahora no la dejan porque ella está casada, ¿viste? Ahora, aparte... No ha pasado sí, y no pasa nada. No pasa nada, escuchame. Y porque ustedes también los tienen cortitos, seguro, pero a mí no. ¿A mí? No. Todo menos eso. Ya vamos a hacer un poquito más. Ya la vamos a invitar y me va a decir, no, amigo, me hace. No, ¿qué pasa? Sí. ¿Cuándo es? El domingo es la final, así que para que no vayas viernes, sábado y domingo, ¿El domingo es mañana o el otro? No, el otro domingo. El otro domingo. Bueno, el otro domingo me tienen ahí. ¡Vamos! Voy con Javier. Consigo la entrada. ¡Vamos! ¡Me tienen con ese vamos! Escúchame, la final es a las 13:15, así que antes, al mediodía más o menos, a andar por ahí. Vamos a ver si es verdad que cumple con la promesa. Sí. Ya me lo anoto, mira. Anotalo, ¿eh? Lo anoto. Ah, sí. ¿Vos vas? Esperá que lo anoto. Sí, obvio. El pizarrón invisible. Acá. Hijo de mí. Bueno, Miguel, sí, bueno, impresionante. ¿Tenemos algo más?
vamos a tener, bueno, la fecha acá, va a haber entrenamientos, lo que va a ser lindo, que no va a ser como el otro día, que hubieron tres categorías nada más. Tal cual. Ahora van a haber 5 o 6 categorías, va a correr el TC del Sudoeste, el FIA 1, bueno, que tenemos a Facundo también. Facundo García. Sí, sí, la verdad que bueno, se juntaron todas las categorías y bueno, para lo que es el espectador es muy lindo de ver una categoría atrás de la otra, así que se va a disfrutar mucho de una fecha, más acá en Bahía. Y bueno, nada más, pretendiendo lo mejor, bueno, para todo lo que es el equipo de Spikipedia Racing, y bueno, vamos a estar dando información. Qué impresionante. En vivo, y bueno, vamos a mantener al tanto con videos y fotos. Tal cual. Allá del autor, y de Aldana participando desde la obvio, ahí van a tener. Con el paragüita al lado del auto, claro. Ahí. Muy buena. De modelo. Muy buena. Muy buena. Obvio. Un paragüita ahí. Tal cual. El autito, un par de fotos, Tal cual. Bueno, Miguel, ¿qué te parece si acá en Spikipedia Race, en este segmento, sorteamos, estamos resorteones acá, así que vamos a regalar sorteones. Sí, una nueva palabra que inventé yo de la Academia Real Española. Vamos a sortear dos entradas de Carpas para el próximo Invernal de Misiones, la próxima fecha, ¿te parece? Dale, sí, perfecto. Bueno, vamos, a la una, a las dos... Y a las tres, acá estamos, Cintia Muñoz, te ganaste dos entradas, Cintia Muñoz, te ganaste dos entradas, dos Carpats para la próxima fecha del Invernal de Milla. Ahora Aldi me lo va a anotar y me lo va a mandar, porque si no yo me olvido con mi cabecita ahí, así que Cintia, te faltó que me digas de gozo, de Alzheimer, pero bueno. No, me dijiste. También, un poquito de... ¿viste? Un poquito de lo otro, un popurrí. Javi, espero que llegue lúcida, así sí, como estás vos. A esta edad que tengo, exactamente. Gracias, amigo, no me defiendas más. No, pero es obvio. Un halago. Por supuesto. Escuchame. Tenga la edad que tenés y bueno... Tengo estar 39 años y estoy impecable. ¿Dónde? ¿39? Aldi. 39 en planta. En planta 39. Anda mintiendo con la edad este señor. No pasa nada, la edad. Soy como las mujeres yo. ¿Por qué las mujeres solamente no pueden decir la edad? No, me dice, no, la edad no se dice. Bueno, el hombre tampoco. No digo la edad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? No tengo problema con la edad. Asumí tu vejez y listo. Asumo la edad. No, acá me ponen, hola, dice Adrián. Buenos días, chicos, creo que tengan un excelente programa. Adrián con el 400, sumo chances por todos los premios, por el iPhone también. Soy Sergio con el 722. Por acá me pone Diego Rodríguez, sumo chances. Hola, Aldi, hola, Javi. Pone, te queremos, Auli. Es Aulu, pero yo digo Auli. Claudio Maldonado de Proferti me dice, buenos días, encolumnado. Muy buen programa, saludos para todos y muy buen fin de participo por todos los premios con el 613. Nuestra amiga Celeste Reyero nos dice que tengan un excelente fin de semana, siempre son unos genios, se los quiere mucho, te queremos mucho. Fabián Díaz, ¿cómo estás, Fabi querido? Buenos días, Javi, buen sábado para vos, Fabi, también. Sergio Rodríguez, espero ganarme el iPhone. Dice, está tremendo, soy Sergio. Por acá me pone Mónica Halter, quiero ese iPhone. Está tremenduchi, viste, otra más que inventó una palabra. Soy Mónica con el 750, Grianay Riolfo. Hola, recién despierto, buenos días para todos con el 962. Fue la ganadora del reloj Smart el sábado anterior. Soy yo y se lo gané y me voy a ganar el iPhone. Vamos todavía. Rocío Ruiz, mi amiga Rocío, ¿cómo estás? Me dice, te voy a escrachar si no gano algo. Buenos días, quiero participar por alguno de los premios, y se ríe. Nuestra amiga Elsa Monzón, buenos días, ese reloj está tremendo, ojalá que tenga suerte con el 462. Gris me dice, sí, tremendo el reloj, gracias, Mística, una belleza. Por acá me dice, se viene, tenés razón, se viene la vejez, me pone, nada, te voy a matar ahí, Lu. Se viene, me pone, le voy a matar. José Ismael Sey me pone, saludos, chicos. José, Josué, participo por todos los premios con el 720. Qué lindo chiste, nene, se me muere la risa. Dice Rodríguez, dice, buen fin de para todos. Soy Diego con el 059. Saludo a todos encolumnados, sumo chances. Soles Zumba Sáez, buenos días, Javi y Aldi. Hermoso sábado.
Quiero participar por todos los premios. Sole con el 284. También está nuestra amiga Karincita. Dice, hola, buenos días, chicos. Participo por todos los premios con el 891. Saludos a todos. Rocky, mi amigo Rocky Cayún. ¿Cómo estás, Rocky? Tanto tiempo. Me dice, buenos días, amigo. Dice, espero que andes bien. Quiero ganarme algo. Dice, buen sábado para todos. Dice, muy bien, la radio está genial y saludos. Cuídate, vos también, amigo. Cuídate un montón, te quiero mucho. Un compañero de fútbol, Choco Ponce, nuestro amigo Choco Ponce. Dice, buenos días, Aldana y Javi, excelente programa. Estamos acá con los compañeros de Celsius, escuchando. Saludos a Celsius, saludos a Celsius. Unos capos, Celsius ahí de Down. Le mando un fuerte abrazo, son como 130 compañeros. Son unos genios, siempre participan de todas las actividades de la institución. Y aparte son re buenos jugadores de fútbol, lo tengo que decir. Muchos son ahí con afinación al fútbol. Y bueno, son unos capos. Ahí tenemos a Herrera, que es un jugador de primera. Y bueno, y también lo tenemos ahí a Choco Rústico ahí al medio. Dale que va, dale que va. Dale que va, dale que va. Bueno, Miguel Acho, te saludamos, te despedimos. Si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Y nosotros nos reencontramos el miércoles en la Peña de Piqui Pie Racing. Sí, sí, la verdad que bueno. Agradecido a ustedes una vez más. Y bueno, esperarnos, como decías vos, a todos en la peña. Y bueno, el que se quiera sumar, va a estar bueno, va a haber gente que canta, bueno, va a haber sorteo, va a estar muy lindo. Así que todo aquel que se quiera sumar, que mande un mensajito y bueno, ahí lo vamos a estar recibiendo. Exactamente. Y, bueno, nada más, chicos. Saludos a la familia, a la familia. Sí, sí, bueno, a la familia que me está haciendo el aguante siempre. Bueno, y a todos el personal de la industria química y petroquímica. Vamos, todavía. Bueno, abrazo, Miguel, grande, Miguel. Abrazo enorme. Bueno, chicos, un abrazo. Hasta luego. Buen fin de. Igualmente, buen fin de. Se pasó Miguel Alcaraz, Miguel Fur, Tony Stark. Él tiene muchos sobrenombres. El Facha le dice, Facha no me digan Facha, pero le gusta. Se hace el humilde. Pasó por todos los deportes. El tipo hizo kickboxing, boxeo, corrió. ¿Qué más hizo? De stripper también me dijeron cuando dice, no, mentira, eso no, porque está. Le mando un fuerte saludo a Gisela Alcaraz. Saludos, chicos. Liliana Verónica Montiel dice, buen día, Aldane, y también buen día, Javier. Tremendo los auriculares. Gisela, saludos, Javi, Aldana, Elsa, saludos, dice, buen fin de Aldana, no afloje, las mujeres somos las primeras. Obvio. Por supuesto. Obvio. Gise dice, saludos a todos, buenos y hermosos días, saludos a Alcaraz. Mónica Mundaraí desde Down dice, buenos días, saludos para todos, muy lindo el programa, mis números de documentos, los últimos tres son 653, ya que